bienvenidas, gente querida, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva historia en esto que denominé Atrévete a Rutear. Bueno, pasé la noche acá en Las Flores, un camping muy lindo, como verán, como se los había mostrado ayer un poquito, así que la verdad que la pasé muy bien, necesitaba descansar, necesitaba dormir, estaba muy estresado de todos los preparativos allá en Buenos Aires, así que nada, ya estoy más descansado, ahora sí. Hoy vamos a ir a visitar el pueblito, la ciudad azul, porque no es un pueblo, me dijeron que es ya más industrializado. De hecho, muchas cosas de acá, digamos, de Las Flores se detuvieron, porque Azul tiene todas las fábricas, tienen todas las empresas, están todas allá en Azul. Entonces repercutió mucho acá en lo que es el trabajo en Las Flores. Así que bueno, vamos a ir a visitar la ciudad de Azul y después seguramente vamos a estar llegando después del mediodía a Tandil, al camping, para poder disfrutar de la pileta, que quiero disfrutar de la pileta, chicos. Así que bueno, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva historia y bueno, ahora sí, a desarmar todo y a continuar el viaje. Que bueno, tengo que compensar los pesos porque la muleta está muy torcida, entonces hace mucha fuerza. Así que bueno, voy a tener que compensar el peso de este lado para dejarle más libertad del otro lado y que no se tuerza a la hora de yo ponerle la muletita. Así que bueno, vamos a desarmar, tomarme unos mates mientras tanto y después continuar el viaje. Así que bueno, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva aventura. Gracias por acompañarme y bueno, ya un año del canal de YouTube, que fue ayer 4 de enero, así que bueno, gracias a todos los que me apoyan y me acompañan y bueno, bienvenidos a otra nueva aventura en esto que denominé Atrévete a Rutear. Así que bueno, chicos, gracias por el apoyo de verdad y nos estamos viendo en la ruta. Un lugar que quiero mostrarles antes de irme es esta glorieta. Miren qué bonito que es. Esto para si venís en pareja. Miren qué bonito. Está muy, muy bueno el camping. Está muy bueno, muy bien cuidado. Como verán, está muy bien cuidado el camping municipal. Las plantas, los árboles. Principalmente la gente de acá es muy limpia también, ¿no? Eso también hay que destacarlo, pero esta parte para, bueno, los que tienen pareja y quieren venir, es muy, muy bonito. No quería dejar de mostrárselos, miren ahí abajo, para ir a tomar unos mates. Muy, muy bonito, muy bonito. Así que bueno, chicos, ya saben, en Las Flores, este camping municipal que se encuentra justo, no tienen que salir ni a la ruta ni a nada, o sea, está dentro del pueblito de Las Flores, lo pueden ubicar. Así que, bueno, este es el lugarcito que les muestro para parejas. Algo, chicos, que quería mostrarles antes de irme. En este sector están los baños. Para que ustedes sepan, este es el sector de baños y las duchas están en la entrada. Así que bueno, para que sepan, este es el sector de baños. Miren qué lindo día. Ya estoy para salir. A un nuevo video. Ahora sí, me estoy yendo de Las Flores. Un lugar que la verdad, muy lindo, muy recomendado, lo recomiendo. La verdad que está muy, muy bueno. Y miren qué día espectacular para viajar. Muy bueno. Así que bueno, vamos a disfrutar de este día, de esta ruta, otra vez, ahora más descansado. La verdad que me hizo muy bien descansar anoche, para hoy poder continuar el viaje, para estar más cómodo, porque la verdad que estaba muy, muy cansado. El estrés de salir de Buenos Aires es un tema, chicos. Preparar todo, dejar todo acomodado,
Así que bueno, nada, la mejor decisión fue haberme quedado acá, descansar, recorrer un poquito la zona y bueno, ya partir para Azul. Así que bueno, vamos a dirigirnos a Azul. Primero vamos a cargar combustible. Que tengo que cargar combustible. Y después vamos a ir a Azul. Tiene combustible la moto, pero no hay mucho viento, la moto está cargada. Todo, no quiero arriesgarme a estar con poca nafta. Ya me ha pasado que cuando me fui a la costa, a Mar del Plata, me cargaron una estación de servicio y después encontrarme que estaba con poco combustible. Así que, y hasta que llegué a Dolores, chicos, la verdad que la parí, sinceramente la parí. Es horrible cuando vos ves que te va quedando, se va quedando sin nafta y va sentando en rojo y no se va más, y la verdad que no quiero pasar eso. Así que acá tenemos una Shell, voy a cargar ahí en Shell y después seguimos viaje. Cuidado, perrito. Seguimos rodando. Bueno, acá es contramano y es el único semáforo que hay, así que hay que respetarlo, che. Qué grande, que está filmando esta camarita. Qué grande, la poderosa cámara. Un genio, Mauricio, por la cámara que me la arreglaste. El único semáforo acá en Las Flores, pero el muchacho está apurado. Ya me ubico ahora acá. Bueno, esta es 25 de mayo. Así que la panadería, para que sepan, está en 25 de el mago del sabor, se llama la panadería, y está en 25 de mayo y Pueyrredón. Eso para que quede acá sentado en el video, por si venimos la próxima vez ya sé dónde está la panadería. 25 de mayo y Pueyrredón, y la Shell está 25 de mayo y avenida San Martín. Así que bueno, vamos a cargar nafta y a seguir ruta. Bueno, chicos, ahora sí, adiós Las Flores, gracias por todo lo que me brindaste. Seguimos viaje para Azul. Ahí vamos a comer algo, descansar un rato y después seguimos para... No voy a recorrer mucho porque quiero llegar al camping, el Tandil. Así que bueno, va a ser una paradita simplemente para descansar y continuar el viaje. Así que bueno, son para el lado de Tres Arroyos, muy bien. Tenemos de acá, chicos, 115 kilómetros. Según el GPS, 1 hora 20 de viaje. De la ventana 372, amplia al sur 113. Bueno, vamos bien. Vamos a apagar el GPS para no consumir batería del celular. Están, chicos. Bueno, por cuestiones de la vida que no sé por qué,
estoy yendo para Tandil, pero bueno. Todo hay un plan y todo hay un propósito por todo de pedir el mundo azul, no sé qué onda. Así que bueno, esta es la ruta 30 y me estoy dirigiendo para Tandil. No sé si borré en algo, yo seguí el GPS, pero en una vez el GPS me dice que doble a la derecha en un ripio. ¿Cómo voy a estar en un ripio? Así que nada, el GPS salió del grupo, pero bueno, vamos a seguir a Tandil, chicos. Marca así, saco todos los bártulos, como a ver los bolsos, todo salir a recorrer y mostrarles bien esta ciudad. Me interesa mucho más que pasar por Azul, que iban a pasar de pasada y no la íbamos a poder recorrer. Así que bueno, con otro viaje se hará Azul. Ahora vamos a visitar Tandil, de la pileta y de todo lo que Tandil tendrá para mostrar. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo andan? Bueno, como se pinchó lo de Azul, porque la verdad que supuestamente el Google Map marcaba de que quedaba de pasada y no es de pasada. De pasada es si te metes por un camino de un ripio, que la verdad me marcaba ahí por la ruta 30 un camino de ripio. Así que nada de pasadita. Así que bueno, pegué derecho y vine hasta Tandil. Estoy a 30 kilómetros ya de Tandil y estoy acá en esta estación de servicio, que está a 30 kilómetros antes de llegar. La verdad es un golazo porque tenés mucho viaje. O sea, yo vengo de Las Flores, como saben, y la verdad que tenés mucho viaje. Hasta Rauch no tenés nada, y de Rauch hasta acá no tenés nada. Así que bueno, si necesitan tomar algo o comer algo, paren en Rauch, porque si no, no hay nada. La verdad, de hecho, ya se me están haciendo un poquito pesados los últimos 30 kilómetros. Y la verdad que milagro hay esta estación de servicio. Así que bueno, chicos, ahora sí, tomé un poquito de agua, estoy más relajado y ahora sí continúo hasta el camping para ya llegar definitivamente a Tandil. Así que bueno, nos vemos en el camping. Bueno, la vez anterior entré por otro lado, ahora estoy entrando por otro. Bueno, ruta 30, ya me tenés cansado. Me vengo andando hace todo el día. Creo, amigos, que ahora sí ya salí de esta ruta. Mamita querida. Mamita querida. Tengo que ir del camping. Tenga. ¿Qué hace el GPS? Está espectacular, me mandó para acá, pero la vista, miren qué lindo. Qué lindo. Qué bueno que está. La moto va fuera. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need.
velocidad de altura, ingreso 50 metros. Este, Camping Club Nación. Bueno chicos, acá estamos, bienvenidos al camping del Club Banco Nación. Y vamos a acampar cerca de la pileta porque... Mirá qué linda la pileta. Ahí hay cosito. Ah, mira. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a llevar la moto. Ah, hay que estacionar ahí porque hay un cerco. Ya tengo la carpita armada. Hoy hice más o menos 200 kilómetros desde Las Flores. Así que, bueno, vine acá hasta Tandil. Y bueno, ahora voy a ir a la pileta. Les voy a mostrar después la pileta. Después lo van a ver todo en el video. Nos vemos, chicos. Me voy a la pileta. Chao, chao.